corazón resplandezca con el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a subir allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, sin producir semilla para sembrar y pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que realiza lo que yo quiero y lleva a término mi encargo. Palabra de Dios. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Una palabra tuya bastará para sanarme. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Una palabra tuya bastará para sanarme. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Una palabra tuya bastará para sanar. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Una palabra tuya bastará para sanarme. Honor a vos, Rey de eterna gloria. Honor a vos. Honor a vos, Rey de eterna gloria. Honor a vos. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor a vos, Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el sermón de la montaña dijo Jesús: cuando oréis, no uséis vana palabrería como los paganos, que se imaginan que por decir muchas palabras Dios los va a escuchar. No hagáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros debéis orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a reinar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan del mañana, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, antes bien, líbranos del maligno. Si perdonáis a los demás sus faltas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bien, siéntense, tenemos, ven lo que nosotros decimos cuando se nos presenta la Sagrada Eucaristía, Sagrada Hostia, para adorarlos: una palabra tuya bastará para sanarme. Y nosotros vamos repitiendo esas palabras todos los días y a veces se nos va perdiendo el significado. Es una palabra. Si es una acción de Dios, basta para regenerar toda nuestra alma en un segundo. El más pecador de todos los hombres,
cargado de la mayor cantidad de pecados, en una palabra, a palabra aquí es una acción de Dios. En un segundo transforma a esa persona en un santo. Porque si Él creó el cielo y la tierra, creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible, como dice el credo, una palabra de Él. Y esa palabra bienhechora de Dios está a todo momento actuando sobre nosotros, sobre la tierra, sobre el mundo, sobre cada uno de los hombres, sobre toda la humanidad, sobre toda la historia, porque Él quiere, no quiere que el pecador se condene, sino que se convierta y viva. Entonces tenemos que tener esa confianza en esa acción bienhechora de Dios. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí en esta Eucaristía. Ustedes vinieron a esta Eucaristía. Yo estoy celebrando esta Eucaristía. Ustedes vinieron, ¿saben por qué? Porque Dios les puso en el corazón. Dice, no, Padre, yo vengo todos los días. No, es porque Dios, nuestro Señor, puso en el corazón de ustedes, voy a acercarme a Jesús, voy a escuchar la palabra de Dios, me voy a acercar a la Eucaristía. Quiero... Todo eso fue iniciativa nuestra, sí, pero fue movida, realmente fue iniciativa de Dios. Dice por eso San Pablo, nadie puede rezar, invocar el nombre de Jesús con piedad. Un loro o una cotorra puede, un loro puede repetir el nombre de Jesús, no. Con piedad, con amor, sin una gracia de Dios. Si todo depende de Él. Y esa acción bienhechora de Dios es a todo momento, para todos los hombres. ¿No ve que dice, creo que es el profeta Isaías, nuestro Señor, dice, Dios hace bajar la lluvia sobre buenos y malos? Son los buenos para que sean más buenos, sobre los malos para que dejen de ser malos. Ahí es constantemente. Pero para eso, ¿sabe qué? La tierra, por eso dice Isaías, ¿ve? Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven a subir sin empapar la tierra, esa lluvia es la palabra de Dios. Pero pasa que la tierra, para que produzca su fruto, debe ser generosa. Y la tierra generosa, nos dice nuestro Señor, el Padre nuestro, no debemos guardar en el corazón ningún rencor. Debemos saber perdonar. Hay personas que van dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta, dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta, amargándose a sí mismo y amargando a los demás. Es la tierra que se seca. Por eso nuestro Señor dice, si perdonáis a los demás sus faltas, también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Es la condición. Y miren que nuestro Señor pone esa condición. Si nosotros no perdonamos, el perdón de Él, y esa lluvia, esa palabra, que está lista para sanarme, no me sana, porque yo no sané primero, y además que Él siempre está constantemente, y nosotros tampoco, perdonamos si no es por una gracia de Dios, pero esa gracia de Dios siempre está penetrando, penetrando, queriendo penetrar, y ahí donde la... Entonces tenemos que pedir a Dios, ay, Padre, sabe que hace 10 años yo no puedo perdonar, pues no le dé cuerda a ese sentimiento, a ese recuerdo. Y en el momento que uno perdona, la gracia de Dios empapa nuestra alma. Entonces no guardemos ningún rencor. Pidamos esa gracia a San José. Estamos en la novena de San José, el 19 de marzo, era el hombre perfecto, el hombre que no... A la entrada de ese vitral dice, castísimo esposo, es decir, el esposo castísimo de la Santísima Virgen, no solamente en materia de pureza, sino era castísimo en materia de resentimiento, en materia de odio, en materia... Era el hombre sereno, el hombre... Y Monseñor Juan, nuestro fundador, está poniendo ahora, ellos me comentaron, nos mandó las intenciones para esta novena de San José. Él todos los días va poniendo una intención diferente. Nos mandan por correo. Y él nos decía eso, es una lección para nosotros. San José es el hombre que pasó por muchas perplejidades, por muchas humillaciones, dificultad de encontrar posada en Belén, la perplejidad de ver a la Santísima Virgen esperando el niño. Después viene el ángel y le aclara todo. Y después le dice, tienes que ir a Egipto. Y después le dice, tienes que volver de Egipto. Él con una docilidad a la voz de Dios total, serena. Entonces él decía, tenemos que pedir a San José esa gracia de la serenidad de espíritu, de humildad, de aceptar la voluntad de Dios, aún en medio de las
mayores dificultades por las cuales nosotros estemos pasando. Que nos dé un corazón humilde, que nos dé un corazón generoso, que nos dé un corazón dispuesto a perdonar, nos dé un corazón manso, nos dé un corazón sereno como era el corazón de San José. Vamos a pedir esa gracia ya adelantándonos a la fiesta de San José, pedir que Él nos dé esa gracia y serene nuestros corazones de cualquier resentimiento que alberguemos en ellos. Continuamos la Eucaristía por esas intenciones, por las intenciones particulares de cada uno de nosotros y por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.